Bienvenida a Cocinando con Rosemely, donde todo es fácil hacer y delicioso para comer. Mi gente, ¿cómo están en el día de hoy? Espero que estén súper bien y estén listos para hacer este sándwich de Puerto Rico que se llama tripleta, que es básicamente tres tipos de carne. Hoy lo voy a hacer de pernil, de pollo y también de carne de res, pero sé que lo pueden hacer también de jamón, de pollo, carne de res o jamón, pollo, pernil. Puede variar en algunas cosas, pero el punto es de tener tres diferentes carnes en el sándwich. Y también estoy muy contenta por compartir esta receta porque una de mis suscriptoras me escribió por Instagram pidiéndome que si puedo hacer esta receta. Pues aquí está el sándwich de Puerto Rico, tripleta a mi manera. ¡Vamos a empezar! Por aquí tengo una libra de pechuga de pollo y una libra de carne de res. Lo que hice fue lavarlo con agua y limón, drenarlo y cortarlo en pedazos. También vamos a necesitar queso mozzarella, lechuga y tomate, según es el lavar sus vegetales. Igual que pimienta, una pizca de pimienta o al gusto, una cucharadita y media de sal o al gusto y una cucharada de salsa soya. También vamos a necesitar pernil. Aquí está mi pernil, lo que hice ya está cocido. Le voy a dejar el video de cómo yo hago mi pernil para que ustedes lo puedan hacer también. Y después lo que hice fue cortarlo en pedacitos. Vamos también a necesitar el pan. Estoy utilizando yo pan italiano y también dos cucharadas de sofrito, mi gente. Vamos ahora a sazonar nuestro pollo y carne. Todo muy bien, vamos a mezclar. Se me hace más fácil sazonar la carne y el pollo junto y cocinarlo junto en vez de separado. Y ahora en mi sartén agregué dos cucharadas de aceite de aguacate. Estamos sofriendo, cocinando nuestro pollo y carne a fuego medio. Usted puede agregar aquí cebolla o ají si ustedes quieren. Ya después de los 20 minutos vamos a agregar nuestro pernil para que también se caliente y coja ese sabor del pollo y la carne. Vamos a mezclar bien, dejarlo cocinar por 5 minutos y después agregar nuestro queso mozzarella porque queremos que el queso se derrita por encima de nuestras carnes. Sumamente delicioso, miren qué rico. Vamos a apagar el fuego y a formar nuestra tripleta, o sándwich tripleta, comenzando con nuestro tres tipos de carne, que es el pernil, la carne y el pollo con el delicioso queso. Y después vamos a agregar nuestra lechuga, nuestro tomate y por último nuestra mayonesa, ketchup y mostaza. ¿Qué le pareció, mi gente, este riquísimo sándwich tripleta? ¿Verdad que lo van a hacer? Delicioso, súper fácil. Y espero que a todos ustedes les haya gustado la receta. Y si les gustó, no olviden en regalarme manitos arriba. Y tampoco no olviden a suscribirse a este canal para más recetas como la que ustedes vieron hoy. Súper fácil de hacer y deliciosa para comer. Yo soy Rosemely y los voy a ver a todos ustedes. Hasta la próxima. Bye.